En la última ocasión, valoramos las cosas positivas del 911 y esas cosas lo que siguen es aumentando, porque diariamente hay una continuidad en la asistencia de la dominicana y los dominicanos. Pero brevemente voy a hablar, después de escuchar a algunos colegas, que agradezco las valoraciones positivas y entiendo las valoraciones negativas, porque el problema de la política, como el de la pelota, ya que lo mencionamos, es que cuando uno tiene un uniforme puesto le toca jugar el equipo que le toca jugar. A veces hay pitchers que tienen que pichar contra su mejor amigo, que es el otro equipo, y le toca pichar. El 911 es uno de los activos sociales más importantes de la historia democrática de la República. Lo que pasa es que dentro de la ley hay un punto que es el tema de la sostenibilidad de ese activo social. Y por supuesto, y yo soy empresario, no hay nada que le pique más a un empresario que le ponga la mano en el bolsillo. Lo extraño es encontrar posiciones políticas tan firmes para defender al empresario, que son 4 o 5, y no a 10 millones de dominicanos, donde va a llegar el nuevo. Lo que me encuentro extraño, porque yo fui oposición aquí, y yo tuve que tomar turnos aquí para defender este país, es encontrar que el timbre de la oposición se ha fijado en el único punto en el que se toca el empresariado. Ah, porque la van a pagar los dominicanos. Yo quiero que me digan las telefónicas cómo me van a cobrar a mí la llamada de alguien que me la haga de fuera. ¿Qué se van a inventar? Porque si están protestando por un impuesto hecho por el Congreso, en la competitividad mundial que tienen las comunicaciones hoy día, es imposible cargar el impuesto por el mundo. Pero voy a entrar en detalle, Presidenta, porque yo soy muy sensible en este tipo de temas. Porque no estamos hablando de campañas políticas. De por sí, algunos periodistas que me han visto en televisión estos días me decían el proyecto del diputado Elpidio Báez, porque a mí no me interesa que se diga de día. Ojalá que lo quieran firmar todo el mundo, los 100 y tantos diputados que somos. Lo que yo sí quiero es que le llegue a los dominicanos de todos los que estamos pidiendo importe en el partido. Pero hay cosas que hay que aclarar. ¿Por qué el 911 va a terminar todavía 3 años más en el Ministerio de la Presidencia? Porque necesita, colegas, ese proyecto estuvo 7 años aquí. Y antes de salir, le faltaba un ingrediente a esa mesa para que encajara, que era el ingrediente de la voluntad política. Y el Presidente de la República está comprometido de manera personal en que él permite de instalar en la República Dominicana el 911. Pero la ley que ustedes tienen, que nosotros mismos sometimos del sistema de seguridad ciudadana, dice que una vez aprobada esa ley, el 911 termina en el sistema de seguridad ciudadana, que por supuesto lo tiene que dirigir el Ministerio del Interior. Entonces no podemos venir aquí a decir que no hay juego porque va a llover, siempre hay este chavo. Decían que una de las cosas que no se puede cargarle impuestos a los dominicanos del exterior, principalmente de Estados Unidos, cuando ya no, miren señores, no hay manera de que esas telefónicas le aumenten un peso, ni en dólares ni en pesos, a un dominicano de los Estados Unidos. No hay manera. Eso que se le puso es para que dentro de los grandes beneficios aporten un poco a la República. Pero escuché también compararnos con Taiwán. Qué bonito. Taiwán hoy día es uno de los exportadores más grandes de orquídeas. ¿Y ustedes saben de dónde las orquídeas? Dominicanas. Nos lo digo a varios diputados que estamos aquí, el presidente de Taiwán, en una visita que hicimos. La primera orquídea de ellos fue dominicana. Porque decir que solo le costó 32 millones, claro, si yo me voy en mi carro para Santiago, me cuesta la gasolina. Y los que van conmigo van gratis, pero van gratis porque están montados en el carro. Taiwán ya como nación ha transformado su ambiente social y de servicio del Estado en unos niveles muy distantes a la República.
Entonces hay costos que todavía se asumen en nuestro país, que son por las carencias de cosas que tenemos que ir desarrollando, pero que no estamos todavía en ese nivel. El encargado del protocolo que nos recibió en Taiwán, Presidenta, era el líder del partido opositor del presidente y trabajaba al lado del presidente en el palacio. Y estamos ahí nosotros en esa democracia, no. A Taiwán le va costando menos porque cubrió cosas que todavía nosotros no hemos cubierto. Escuché decir también que este proyecto tenía que valorar los acuerdos bilaterales entre empresas. Nunca había escuchado eso en el Congreso. O sea que ahora para legislar hay que ver si los empresarios de una área están de acuerdo entre ellos. Y si no están de acuerdo, no podemos legislar porque los empresarios no nos van a dejar. Ha cambiado mucho la democracia. Algo muy delicado que se dijo, Presidenta, para justificar el voto negativo, es que en el artículo 28 invadía la privacidad. Yo quiero leer lo que dice el artículo porque hay que tener cuidado a la hora de hablar de los derechos individuales. La prestadora de servicios de telecomunicaciones con licencia permitirán, la palabra con licencia es muy importante porque aquí hay muchos operadores ilegales que se ganan todos los cuartos y no pagan nada. De telecomunicaciones con licencia permitirán al Instituto Dominicano de Telecomunicaciones o aquella entidad que actúa por su cuenta la instalación de equipos necesarios en áreas para posibilitar el seguimiento y control en tiempo real del tráfico de voz y datos generados en redes. Este sistema incluirá tanto material informático como el programa informativo. Estamos hablando de la vigilancia de las calles, de los lugares públicos. Es instalar el sistema para que el 911 pueda recibir en tiempo real las realidades que están pasando en la calle, no en el interior del ser humano, no es en la casa, ni en el baño, ni en la sala, ni en el teléfono del ciudadano. Es permitir instalar porque no han cumplido con eso todavía. Pero se escuchó también decir de la gratuidad del 911. Las llamadas del 911 son gratis, digo a alguna gente, y dijeron en una carta, gratis. ¿Hay aquí algún empresario que ha hecho alguna vez algo gratis? El costo transferido, como eso se llama, es que no se la cobrarán al gobierno, pero la estamos pagando entre todos hace tiempo. No es que la estén regalando la telefónica, eso no es verdad. Pero eso no es aquí en la República, Presidente. Eso es en el mundo entero. Todavía los teléfonos en algunos países organizados que pierden la capacidad de minuto porque se les terminaron los minutos, por ley tienen que tener acceso al 911. Por ley, al 123 en Colombia, al 411 en otro sitio. Por ley, porque se trata de vidas, no se trata de negocios, ni si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Se trata de que si usted tiene una emergencia y le dan un tiro en la calle, usted tiene 5 o 10 minutos para salvar su vida, que es la única razón por la que estamos en el Congreso. Escuché también decir que las telefónicas han regalado 200 y pico millones. Yo quiero que las telefónicas nos traigan ese comprobante de ese dinero, que nos digan a nosotros en qué fue que lo dieron, porque no ha llegado todavía. Es probable que el mensajero venga en camino y el tránsito no lo haya dejado llegar, pero no ha llegado. Lo que sí hay que decir, y me alegro de la posición de la diputada Lilian Mundial, porque ¿qué es lo que debe pasar cuando uno no está de acuerdo en un tema? Es venir y traer una solución técnica. Yo propongo esto. La diputada propuso algo, ojalá lo hubiera llevado a la comisión. Un analista que sirva al gobierno con su capacidad publicó en la prensa. Debemos cargar impuestos a una u otra cosa. Y yo le contesté, deberíamos analizar lo que debe el país es servirse a su mente brillante. Ahora, parar un proyecto de 10 millones de dominicanos, más los turistas que están aquí. Porque nosotros entendemos que le podrían cargar lo que la ley no dice. Porque esta ley no dice que se le va a cargar dinero a nadie. Todo lo contrario, que se le va a dar un servicio necesario a las dominicanas y a los dominicanos para ello. Y concluyo con esto, Presidente. No es fácil estar en política. No es fácil ser un legislador. Y menos en un país que necesita tanto. Porque es un país con muchas necesidades. Es muy fácil a veces en televisión decir, no nos carguen.
y olvidarse de un pueblo que está afuera, que se cae en una esquina y tiene que montarse en un carro público, sangrando, para llegar a un hospital, a veces lo atienden. Y cuando viene a ver, se muere en el camino. Nosotros tenemos una responsabilidad en este Congreso que es organizar a la República Dominicana con mecanismos que probablemente en el principio dolerán un poco. Más sin embargo, en el camino le servirán al país. Y lo digo con testimonio de fe. Porque yo recibí rechazos continuos en muchas comisiones que estudiaron el nuevo documento. Y cada vez que lo sometía, una secretaria de trabajo conmigo ese tiempo me decía, don, pero ya no se busque más humillaciones. Pero una sola llamada de un ciudadano en una emergencia que haya sido atendido, valió los 7 años de espera y vale lo que me han criticado hoy día. Yo quiero pedir que cada quien vote según su conciencia, pero que ese voto represente las emergencias de la comunidad que representa. Muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra.